Esta noticia es presentada por Farmac, la primera cadena de farmacias del sur del país. El gobierno departamental de Itapúa ha dado inicio al proceso para la construcción de un nuevo centro de atención médica municipal en el barrio Pacucuá de Encarnación. Bueno, el proyecto de la unidad de salud en Pacucuá sigue en proceso, todavía no es nada oficial. Nosotros hemos remitido las solicitudes correspondientes a la séptima región, al Ministerio de Salud, lo cual hasta el momento a nosotros se nos ha denegado, ¿verdad?, atendiendo a que la propiedad en donde queremos construir se ha cedido en comodato nomás, no se ha cedido en título a nombre del Ministerio de Salud. Y bueno, a consecuencia de eso, a nosotros se nos ha negado la posibilidad de avanzar con el proyecto hasta tanto podamos liberar esa área y transferir, ¿verdad?, a nombre del Ministerio de Salud. Pero de todos modos estamos buscando los mecanismos para poder avanzar y lo antes posible poder entregarle a esa comunidad tan necesitada de muchísimos habitantes que no cuentan con una unidad de salud familiar de atención primaria a la salud. En este caso vamos a seguir trabajando y ojalá Dios quiera que lo antes posible podamos tener las posibilidades de tener un trabajo en conjunto con el Ministerio de Salud, con la Gobernación, con la Municipalidad y que los beneficiados sean quienes necesiten una atención médica. Está bien encaminado esto. Y estamos haciendo los trámites correspondientes, ¿verdad? Por lo tanto, creemos de que si existe voluntad política, lo antes posible esto va a estar liberado y vamos a poder ponerle a disposición de todos los ciudadanos de este barrio un lugar donde puedan ir a buscar salud. El nuevo centro de salud no solo proporcionará atención médica primaria, sino que también servirá como un símbolo del renovado enfoque de las autoridades.